Pilar de la Era Medina. Pilar de la Era Medina. Pili, me dice, teniendo Pili, madre de Celu, madre y madre de Miaje. Es que la carnicería estaba pegada, vamos, claro, metida allí. Y yo me apunté desde primera hora. Y claro, éramos muchas, de la, casi de la misma edad, de esto, otro, pero creo que la única que sigue todavía soy yo, porque que no, creo que es así. Es que estuve, como le dije, le vuelvo a decir, más, estuve un poquito y digo, por lo mejor no salgo, pero quiero, yo se lo pido a mi hijo, que me dé fuerza, dame fuerza para salir, para que yo vaya en tu sitio, en tu lugar. ¿Eh? Y además que todos los muchachitos, todos, cuando dicen, tata, que la piden a mi mamá. Todos ustedes me miran, porque hay que ver verdad a mí conmigo, Eduardo, todos me quieren, porque es que los he visto crecer. Si no hemos llegado, nos fuimos sorteros a la carnicería, todo. Él es que era muy bueno, y entonces, todo, y es que donde llegaba, si podía, si eran con los niños, si era con. A todo el mundo le caía bien, y lo que hacía era darle viento, porque los que estaban allí, que estaban las criaturas, y nunca le contestó más a la gente, nunca le hacía nada, y lo siguen queriendo. El Cristo y la Virgen, pero ahí están los dos. Tú vas allí y está la madre y el hijo, están los dos, y tú les rezas a los dos, y lo ves muy bonito. Y se lo he preguntado, que por qué se lo debo. Quizás pienso que haría mucha falta allá arriba, pero hacía más falta aquí. Y además con su hija, que lo que tenía eran 2 años y 3 meses. Ese le hacía mucha falta a su padre, porque era especial.